Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Pues como siempre, comenzamos haciendo la referencia aquí a Marbella, que siempre tiene actividades culturales, artísticas y de gran atracción para nosotros aquí, los marbellís, y también, claro está, la gente que nos visita en este lugar tan hermoso. Marbella nos presenta ahora en el Departamento de Cultura y Arte, pues la apertura a, bueno, la matriculación a las artes y también, bueno, a la escuela y la universidad. Se abren 20 cursos de suma importancia debido a que tenemos para el próximo periodo de otoño-invierno la música, el teatro, joyería, escultura, modelado y, bueno, también los idiomas. Todo esto se presentará en una matriculación de a partir del 3 al 11 de septiembre, tanto en Marbella como en San Pedro. Lo interesante del tema es que serán con cita previa, y los profesores que cada uno impartirán dicha materia serán los que, bueno, pues tomarán a los alumnos, los matricularán y ahí también podrán hacerle preguntas y llegar a más detalles para los próximos cursos. Es lo más interesante de esto. También, bueno, se apertura Latidos del Corazón, que la música para los bebés es de suma importancia para su, pues, desarrollo psicológico, psicomotor y, bueno, también en el entorno. Lo interesante de esto es que los chiquitines que estuvieron en el periodo anterior, pues tienen ya su plaza reservada y solamente, bueno, es registrarse nuevamente y continuar con Latidos del Corazón, también aquí en Marbella. Bueno, pues por otro lado, también tenemos otras actividades, como siempre, de suma interés aquí en el Museo Fred Friedrich, en el que continuamos con los tours, los paseos aquí en nuestras instalaciones para dar a conocer, bueno, ese aspecto de la música, de el compromiso cultural que tenemos con la sociedad y para darnos a explicar lo que el artista y también el espacio da como en la cultura. Todo esto va en paralelo con música clásica para que, pues, desarrollemos ese compromiso con la cultura y el arte. Se acaba de aperturar también una iniciativa por parte de la Fundación para que alguno que esté interesado en donar algún libro de arte y cultura a la biblioteca también de aquí del museo, está todo bienvenido. Podéis acercaros, donar el libro y así podemos poco a poco empezar a hacer una biblioteca mucho más interesante para la sociedad aquí marbellí y para los que estén interesados en conocer el arte y la cultura. Bueno, pues continúa aquí en Satélite Cultural porque tenemos muchas más cosas que descubrir. Continuando aquí con Satélite Cultural, presentamos en estas líneas el portador de la espada y el portador de la antorcha, dos obras monumentales del artista alemán Arnold Brecke. Bien, como estamos presentándolas aquí, son obras monumentales de un ambiente heroico, nacionalista, pero también de un rubro olvidado. Artistas olvidados que se encuentran en un periodo que embarca, bueno, pues de 1933 a 1945. Así es, esta parte, este tramo de la historia, la misma historia contemporánea, quiere relegar a estos artistas, los desea poner en un anonimato que, pues, consideramos que no es un poco la talla de lo que es la cultura, porque debemos de abrir horizontes y analizar lo que sucedió en aquella época, en aquellos momentos en donde, bueno, se presentan una serie de movimientos que en estos momentos analizaremos. Cuando hablamos de primeras y segundas guerras mundiales o de guerras en general, el holocausto, cámaras de gases, soldados y guerras se presentan en nuestros informes, en nuestras imágenes,
Pero no solamente eso ocurrió aquel 1 de septiembre de 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y cierra hasta septiembre de 1945. No se presentaron hasta después de julio de 1948 los Juegos Olímpicos en Londres. Hubo entre este periodo los Juegos Olímpicos de Berlín en 1938. Acontecimientos importantes, pero el arte siguió presente en esta época, aún a pesar de las circunstancias. Pero en este caso, bueno, como sabemos, el arte y la dictadura iban de la mano. Así es, esto se presenta en toda Europa, comenzando, y vamos a ponerlo, desde Rusia, Turquía, Alemania, España, Portugal y terminando con los Estados Unidos. En todos estos países se presentaban un arte heroico, un arte que se emanaba de una forma exterior, pero que se plasmaba de un ideal interno racial. Estos eran los parámetros a seguir de estos artistas que fueron contratados, que fueron reclutados en los departamentos de propaganda de cada uno de estos países. Nos llegó una información muy interesante, sobre todo porque existe hoy en día en Estados Unidos, en Washington, un museo Fort Belvoir que no está abierto al público y, bueno, lo más característico de él es que se presentan obras de interesante envergadura, haciendo historia y referente a las armas de guerra estadounidenses que se han utilizado no solamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sino también en muchas de las guerras que ellos han intervenido. Pero a paralelo de este, bueno, museo que no está abierto al público debido a, bueno, pues a el secretismo que embarga este espacio, detrás de estas puertas en este lugar también se encuentran aproximadamente 10.000 obras de arte que no solamente corresponden a obras correspondientes a la guerra, sino también a otros tipos de guerras. Pero lo más interesante es que también hay obras de esta época de la Segunda Guerra Mundial que quieren ser olvidadas e introducidas en un agujero negro, en el que la obra heroica, ordenada y emblemática de este espacio se presentan ahí. En estos momentos nos preguntan que hay un cierto recelo porque en el 2021 se pretende abrir una exhibición con estas obras que en gran parte las está reclamando Alemania, debido a que algunas de ellas son parte de esa historia. El Museo de Historia de Berlín está reclamando estos tipos de obras y también están algunas en el depósito en Spandau. Se pretende hacer esta exhibición. No sabemos si se llegará al cabo debido a que tiene, bueno, la presencia política de lo que aconteció en este tiempo, de 1933 a 1945. Pero bueno, la idea a referir es que los artistas que se reclutaron para este tipo de promoción del arte se encasillaron a una idea propagandística para llegar al pueblo, para darle a ellos la filosofía que estas dictaduras se plasmaron en este tiempo. Así es, muchos de los artistas que se reclutaron en este tiempo dejaron sus carreras para, bueno, hacer lo que se les ordenaba, debido a que, bueno, se manifestaban como si fuera una ley, lo que ellos marcaban. El Estado era el que regulaba lo que debía ver la población, una población en la que el fácil acceso de esta arte era lo promovido. Era un hombre nuevo, era el populismo, el nacionalismo, en el que se veían, por ejemplo, soldados exhaustos, pero de todos modos, con la victoria y con el patriotismo de seguir luchando hasta el último aliento, que estaban ellos acondicionados para
luchar por ese bien. Así se presenta, por ejemplo, este tríptico de Hans Wirths, en el que, bueno, se presentan los tres puntos, hombres, obreros y soldados, que son los seres perfectos para esta sociedad. También se presentan familias unidas, que eran uno de los, las filosofías de esta comunidad, de esta idea de solidaridad. También mujeres con heroicas, hombres heroicos perfectos, los cuales las raíces en la tierra eran lo que los movían a seguir luchando por eso. El tema también que encontramos es que no es la única vez que se presenta un tipo de exhibición de este tipo en el que se enmarcan estos artistas con el arte y la dictadura. Pero no hay ciertos países que desean borrar esta historia, que sigue siendo parte de la historia de cada uno de los países. Podemos recordar que había una lista de artistas divinos que se les nombró en ese entonces y que fueron reclutados para ello. Ahora han sido relegados a artistas olvidados, artistas prohibidos, pero que ellos fueron parte de la creación de arte, de música, de escritos, de los cómics y muchos más que forman parte de esa historia. Nos encontramos como, por ejemplo, el Manifesto degli Intellettuali Fascisti, el Manifesto de los Intelectuales Fascistas, publicado en 1925 y que fue, tomado por los italianos y firmado por grandes pensadores y que se siguió sobre la pauta. Así es, por ejemplo, también tenemos aquí en España con los artistas Juan de Ábalos, Jesús Olazagasti, un pintor denominado de la generación perdida, también los italianos Alessandro Blasati, Margarita Zaffaretti, o los portugueses Leopoldo de Almeida, López Otero, o los alemanes Sepp Hilst, Arnold Brecker o Adolf Bumper. Así es, también podemos manifestar que hubo en esta época esa movilidad de masas a través de la propaganda. Se menciona que fue la primera utilización de los medios de comunicación para llegar a los habitantes utilizando los medios de comunicación como la radio y el cine. Y también, por ejemplo, el cómic español, que recordaremos que estaban, por ejemplo, Flechas y Pelayos o El Guerrero de Antifaz, que ellos tendrían una tendencia a estar a favor del régimen, que sabemos que era el dictador católico. Lo mismo también ocurrió con el Joseph Goebbels, que fue el primero, como mencionaremos, que utilizó la propaganda para llegar a toda la población. Bien, también podemos decir que la regulación en cuanto a la manifestación del arte fue muy dirigida por el Estado. Pero debemos también olvidar que los Estados Unidos tenían una histeria hacia el comunismo en esa época, promovido por al aquel entonces Franklin R. Roosevelt. Así es, él estuvo en ese periodo en la presidencia de los Estados Unidos y también su propaganda anticomunista generó toda una serie de ideas y también de íconos que hasta hoy en día conocemos, pero que eran anticomunistas. Por ejemplo, también estuvo ahí las canciones y las ideas de las pin-ups. Así es, los soldados estadounidenses iban o llevaban en sus carteras estos íconos femeninos que eran como amuletos, con el patriotismo para ir a luchar en contra de esos ideales y poder regresar nuevamente a su patria victoriosos. Bien, lo que hemos resumido es que en este periodo de 1933 a 1945, la lista de artistas divinos pasó hoy en día a ser la lista de artistas prohibidos, en la que no es justo
y parece no reconocerse la historia, la arquitectura, la inmensa preocupación que había en la integración de las familias, del ideal como personas y de también de los conceptos que se manejaron. No estamos de acuerdo en las guerras ni en que se promueva eso, pero estamos de acuerdo en catalogar y reconocer lo que se hizo en el arte y la cultura en ese momento, que los artistas generaron e hicieron grandes y enormes monumentos, que, por cierto, muchos de ellos, cuando los aliados invadieron Europa, fueron saqueados, destruidos o llevados aquí al Museo Fort Belvoir, en donde se encuentran. Muchos no existen, otros siguen aquí también presentes, tanto en Italia, en España, en Portugal, también en Rusia. Bien, aquí os dejamos algunas imágenes de estos monumentos arquitectónicos de gran belleza, pero con ese heroísmo, ese patriotismo que los caracterizó. Bien, bueno, pues continuad aquí en Satélite Cultural porque hay mucho más que descubrir. Bueno, pues aquí entrando ahora pues en el área internacional, en el mundo de la cultura y las artes internacionales, tenemos, bueno, como de primer plano la exhibición que se presenta en Fundación Cartier, que se llama Árboles, Trees. Así es, en esta exhibición de suma importancia se reunieron filósofos, botánicos, artistas y también arquitectos para mostrar la importancia y las nuevas investigaciones que se han desarrollado con respecto a los árboles, que son, bueno, a su vez, en su punto de expresión de gran belleza, pero también de gran importancia, tanto biológica como para el ambiente, siendo, bueno, los árboles uno de los elementos vivientes más atacados por la gran deforestación que existe hoy en día. Bueno, pues en esta exhibición que se presenta hasta el 20 de noviembre del 2019, ahí en la Fundación Cartier en París, pues se presentan una novedad de artistas, en los cuales, bueno, la obra del artista Fritz Friedrich, que está aquí, Espandador de Val, también forma parte de la colección de esta exhibición que será itinerante. Bueno, pues acercaos y conocer más a fondo lo que los árboles nos dan, lo que los árboles representan para nosotros los humanos y su naturaleza, con todas las investigaciones que desarrollaron este grupo de expertos. Y bueno, pues continuando en el aspecto internacional, nos encontramos con otra exhibición que se denomina The Last Supper in Pompeii. Así es, esta se encontró en nada más nada menos que en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Aquí, bueno, pues se platica o se nos relata la historia de amor que existe entre la comida y la bebida, debido a que Pompeya se encuentra, bueno, incrustada en la bahía de Nápoles y rodeada de viñedos y de una zona fértil, en la cual, bueno, pues los pompeyanos tenían una idea muy íntima entre el vino y la comida. Esta exhibición presenta más de 400 objetos raros, porque también se presentan muebles de aquella época, utensilios de cocina y, bueno, pues toda una serie que se enmarca cuando en el año 79 después de Cristo las cenizas del Vesubio pues
arrojaron toda su fuerza sobre la población y quedaron, bueno, pues muchas momificadas. Muchas de estas obras se presentan en esta Universidad de Oxford con la idea de presentarnos este relato que hacían, en qué momento se presentaban los habitantes cuando el Vesubio explotó. Por ejemplo, una vida cotidiana, unas personas comiendo, otras haciendo alguna tarea, pues como cocinar, comer o estar ahí en la calle. Ahí se presentan en este momento esta exhibición. Pero lo interesante del tema que vamos a unir es lo que acontece hoy en día precisamente en el Reino Unido con el acontecimiento del referéndum del Brexit, que bueno, como sabemos, es uno de los problemas que se toman más en consideración entre los museos, los comisarios y los directores también en todas estas áreas, debido a que, bueno, la interrelación cultural, que es lo que a nosotros nos interesa, se va a ver mermada, porque van a haber una serie de conflictos de intereses, tanto culturales como monetarios, entre la Unión Europea y, pues, Gran Bretaña, debido a los siguientes puntos que se hicieron como análisis. El coste de enviar algunas obras o las obras va a subir. Es la primera vez que se ve la cotización de la libra con el euro a la par desde 2016, que se presentó el primer referéndum. La segunda, pues también que se va a necesitar licencias para exportar, lo que antes nunca se había visto. Se van a necesitar nuevos mecanismos para poder hacer esta transferencia de cultural. También se presenta los visados, tanto para directores de museos, couriers, comisarios y, bueno, pues todos los marchantes que quieran acceder al Reino Unido. Otro lado también es que la carencia de transporte. Así es, dentro de esto se manifiesta que en los puertos que van a llegar las obras de arte pueden tener deterioro debido a que se pueden estancar ahí y no van a tener la movilidad que antes se presentaba, aconsejando para ello que se pueden utilizar las vías terrestres como medio para poder agilizar este intercambio. También otro punto que a tratar es, bueno, pues los fondos que los museos están esperando para, bueno, hacer este intercambio comercial, ya que a lo mejor se ven, pues, bajados estos costos para poder traer o llevar espectáculos, exhibiciones y demás al Reino Unido. Bien, pues como entonces estamos observando la presentación del Brexit en octubre, traerá notables problemas para intercambiar cultural y artísticamente las dos regiones. Bueno, pues lo único que debemos decir es que, pues, antes de este octubre podéis hacer algunas negociaciones con Gran Bretaña, porque después, como el caso de esta exhibición de Last Supper in Pompeii, que estará hasta enero del 2020, tendrá una dificultad para volver aquí a Europa. Fácil fue llevarla, pero ahora tiene grandes complicaciones. Bien, pues como hemos cerrado ahora, continuaremos ahora con nuestro videoclip. Pero sin antes no deciros que, bueno, acercaos a las redes sociales y apoyarnos con comentarios, sugerencias o me gusta. Bien, continuamos aquí ahora con nuestra área del video. Y bueno, pues nuestro tema que estamos tomando son el periodo de los años 1933 a 1945. El video que nos está el satélite cultural, bueno, pues recomendando, se denomina Rossi de Riverete. Así es, aquí se presentan que más de 2.2 millones de mujeres estaban en el área de las industrias, produciendo armamentos, produciendo o construyendo también edificios, conduciendo grandes camiones. Y bueno, este video es un icono de esa época y lo presentamos ahora aquí en Satélite Cultural. Y bueno, también retomando ahora un poco más en el área musical, lo que se presenta en esos mismos años son los boleros, el cha-cha-cha y Agustín Lara, que es uno de los íconos de México en cuanto a sus
canciones. Dejamos aquí los últimos videos para terminar con nuestro recorrido en los años 30. Gracias y continúa de aquí hasta el último momento en Satélite Cultural. She's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the riveter, keeps a sharp lookout for sabotage. Sitting up there on the fuselage, that little frail can do more than a male can do. Rosie, the riveter. Rosie's got a boyfriend, Charlie. Charlie, he's a marine. Rosie is protecting Charlie, working overtime on the riveting machine. When they gave her a production knee, she was as proud as a girl could be. There's something true about red, white, and blue about Rosie, the riveter. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo.